primer de tot, bona nit a tothom, moltes gràcies per haver vingut. Ens feia molta il·lusió, a mi personalment almenys, em feia molta il·lusió aquesta xerrada, sobretot per l'enfoc que li volem donar, molt separat de programa i molt, i molt més enfocat a organització i el, i el que és l'impacte de l'estic en l'organització, l'arquitectura de les institucions. Dos agraïments, primer de tot, abans de començar. El primer, evidentment, en els nostres convidats, que van dir que sí de seguida i amb moltes ganes. I el segon, que en aquestes circumstàncies sempre és d'agrair, doncs que quan vam parlar d'en quin idioma faríem aquesta, aquesta sessió, tenint en compte que té una persona de fora de Catalunya, de seguida l'Iñigo es va oferir cap problema, fem un català que cadascú parli en l'idioma que vulgui, si us plau, no feu cap excepció per mi. Llavors, agrair a tothom que hagin vingut i sota l'Iñigo per aquesta, diguem, deferència en ajudar-nos a expressar-nos cadascú en la seva llengua. Dit això, la, la, la idea de la sessió és que comencem i aquí començaré una provocació diguem de menys institucionals a més institucionals en l'ordre en què estem així que ens expliquin les persones que tenim aquí, que ara us presentaré com ha impactat a la seva organització les TIC, uh, no tant en la comunicació política, sinó en com s'organitzen, tant de cara en dins com de cara en fora. quines relacions tenen amb altres institucions, quines relacions tenen amb els voluntaris, quines relacions internes de poder, si voleu, o de comunicació, o de creació de programa. La idea no és, insisteixo, eh, que, ni que ens parlin de si eh, podem o, o, o guanyem o, o la via, etcètera, guanyant eleccions o guanyant publicitaris o no, sinó de com s'han organitzat. Hem portat gent, anava a dir de segona fila, queda mal dit així perquè jo crec que són de primera fila, però la idea no és que portéssim el cap de cartell, sinó la persona que està a darrere de trinxera intentant apuntalar-ho i sobretot, jo crec que en els tres casos, fent un ús molt, molt intensiu de xarxes. Algunes que coneixem tots, segurament doncs, a Twitter o Facebook, algunes altres segurament menys conegudes, doncs, com els pads o com xarxes internes que es puguin anar incorporant en aquest, en aquest utillatge que els partits polítics, alguns sí, alguns no tant, estan intentant fer servir per aplegar més gent, per crear nous programes, per crear nou significat, per crear nou discurs, per arribar a més gent, per ser més plurals, per ser més horitzontals, per, jo crec, també combatre les ànsies de poder, combatre el trepisme o combatre la corrupció que es pugui donar en aquestes prebendes i vassallatges que acaben ja en els partits. Tot això és el que intentarem parlar en els propers 90 minuts, 100 minuts. A la meva mà dreta, a la vostra mà esquerra, Primer tenim el Lluc Salelles, periodista i politòleg. Ell està en el, a l'Òmnium Cultural, encarregat de comunicació, i sobretot ha estat una persona que ha estat molt, molt activa o molt, no sé si dir-la responsable, molt eh, compromesa amb les diades i amb tot el que és la plataforma Ara és l'Hora i en intentar articular doncs, tot el que hem vist els últims dos, tres anys aquí a casa nostra. El Juan Linares, investigador de la Pompeu Fabra, forma part de la comissió de comunicació de Guanyem, que com tots sabeu es va presentar o es presentarà segurament als propers comissis a 2015, si encara som en aquest país, si no, suposo que també hi ha comissis aviat, i en qualsevol cas és una de les persones que està dintre de la comissió que està articulant una munió de gent, una, una munió molt gran de gent al voltant de la idea de, de Podem i en comunicació també amb altres nuclis de Podem que s'estan replicant a través del territori. Elinyo Errejón, professor de la Complutense de Madrid i en concret la persona responsable de la comunicació, perdó, de la, sí, de la campanya de les eleccions al Parlament Europeu de Podemos i en concret una persona que està molt darrere com deia abans, articulant programa, articulant comunitat, ell em deia, jo no conec tant els círculos de Podemos, bueno, la idea és que ens parli no només dels círculos, sinó de com la xarxa els està ajudant a això, a no ser casta i a ser una cosa diferent. No m'enrotllo més, li dono la paraula al Lluc d'això. 10-15 minuts, la idea és que et diguin 3 o 4 idees generals de com s'organitzen i per què, i quins problemes han tingut i què ha anat bé, i sobretot crec que el més interessant és que parleu vosaltres amb ells i ells entre ells. Endavant Lluc, sisplau. Molt bé, primer de tot doncs agrair-me, agrair agrair-vos que, que m'hagueu convidat avui aquí, és aquí, evidentment jo sóc una simple peça d'un engranatge Uh, molt potent que s'ha anat construint durant els últims anys en base bàsicament a l'esforç altruista de, de moltíssims i moltíssimes catalanes i avui doncs intentaré explicar cinc idees que a mi em semblen interessants en base a això que ens ha demanat doncs, l'Ismael doncs, de, de relacionar tot el que és tots aquests projectes que estem desenvolupant que segurament són nous en, la, en el camp de l'acció política tant a, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i com ho relacionem amb les xarxes i amb l'organització interna. No? primer, tot i que no hem de parlar del què, en soc conscient, dir que no és senzill quan ens plantegem quin objectiu tenim nosaltres. Bé, nosaltres tenim un objectiu que és molt senzill, la independència de la nostra nació, una cosa que només han aconseguit 204 estats del món, que són els que existeixen ara mateix. Quan tu, durant 2.000 anys, t'adones que només 204 estats del món han aconseguit assolir aquest objectiu, quan es calculen que hi ha milers de nacions arreu del planeta, doncs vol dir que és un objectiu que planteges que has de fer molt bé el com per aconseguir-lo, perquè si no, doncs de ben segur que no l'aconseguiríem. Fet aquesta introducció, jo crec que tots els que estem aquí dalt, i aquest és el primer punt, som entitats d'acció, entitats de transformació, entitats que volem aportar noves velocitats, nous ritmes, noves formes de fer de mobilitació i d'actuació en el dia a dia de la nostra societat i això, tot i que agafa coses que ja feien antics actors polítics que encara persisteixen avui, sí que crec que a mi em sembla que es basa aquesta acció, aquestes ganes doncs, de, de transformar, de fer les coses diferents, en tres grans pilars des del meu punt de vista o així és com ho hem anat desenvolupant nosaltres en els últims temps. Un primer és la participació col·lectiva, és a dir, jo diria que cap dels que estem aquí ara mateix podríem estar aquí si no hi hagués una participació col·lectiva i massiva en els afers que ens afecten al dia a dia del nostre país. És a dir, nosaltres necessitem o hem necessitat que molta i molta gent sortís al carrer, que molta i molta gent votés, que molta i molta gent s'impliqués en el dia a dia dels seus pobles i de les seves ciutats perquè haguéssim portat el relat polític on és avui, que per sèrie, aprofito per fer la falca, el govern espanyol ha confirmat que impugnarà la consulta del 9 de novembre. Avui el govern espanyol no estaria impugnant aquesta consulta si milers i milers de persones no s'haguessin implicat. Per tant, primer punt, voluntaris barra activistes, sense participació col·lectiva no seríem on som avui. Segon punt, i això tampoc és nou, suposo, estem parlant de recursos la majoria de coses que estem fent nosaltres sense recursos, no només econòmics, evidentment, però també econòmics, o a nivell d'estructura, a nivell de xarxes, a nivell d'organització interna, sense aquests recursos tampoc no hauríem arribat fins on som avui. I després posaré exemples. I el tercer, que segurament deu ser el més important o el més diferent, és que els que som aquí dalt, jo crec, i en general per això ens deuen haver escollit avui, és perquè hem proposat un relat una forma de dir, una forma de fer, una forma d'interactuar amb els nostres conciutadans que trencava, que deia prou allò que hi havia hagut fins aquell moment. És a dir, en el nostre cas amb l'autonomisme, és a dir, en el nostre cas amb el pacte, nosaltres apostàvem per superar aquesta etapa, apostàvem per superar una etapa que, i apostem per superar una etapa que havia arribat a un estancament clar i la proporció d'aquest relat sincer, transparent, coherent, aquest relat que ha calat no perquè potser sigui millor, sinó simplement perquè hem sabut comunicar millor i perquè ha interactuat millor amb les esperances i les necessitats de la gent, han fet també que arribéssim on som avui. Tot i això, hem de pensar que nosaltres hem, en el nostre cas com a mínim hem jugat bastant sols, perquè nosaltres anàvem apostant per una consulta i els altres deien que no hi hauria consulta, nosaltres apostàvem pel sí sí i els altres deien que no, no hi hauria consulta, nosaltres apostàvem per fer campanya i els altres deien que no hi hauria consulta. Aquest marc no és senzill, però nosaltres tot i així hem sigut capaços de fer aquest relat. Primera idea, per tant, que volia explicar. Els tres pilars, per mi, bàsics que fan funcionar o que ens han fet funcionar nosaltres, que són voluntaris, recursos i un relat, una capacitat d'interactuació i de conversa sincera amb la gent. I això ho posarem tres exemples curtets, si em permeteu, concrets del que hem fet en els últims anys. La B baixa, un milió 800.000 persones, per de volia dir els últims tres mesos, eh? un milió 800.000 persones al carrer, organitzar la B baixa i fer que fos un èxit. Organitzar la gent enquesta, un milió d'enquestes, porta a porta, a les cases de Catalunya en un mes. I el que començarem a fer la segona, la setmana que ve, en tres o quatre dies, que ja s'ha començat a saber i que demà ho presentarem, que se'n diu de forma informal, si voleu, la giga trucada, que és aconseguir que la setmana que ve hi hagin eh, centenars de milers de trucades entre nosaltres, és a dir, entre les persones que ens coneixem, entre els teus amics, entre els teus familiars, demanant a la gent que, si participi el 9 de novembre. Val? Aquests tres exemples que creiem que són d'èxit, en un cas creiem que serà d'èxit, sense els voluntaris, sense els, sense els recursos i sense el relat, no haurien estat possible. La B baixa, sense els milers de persones que van participar-hi, però també els més de 8.000 8.000 persones que aquell dia es van es van posar a fer de voluntaris al carrer de Barcelona a organitzar autobusos, a fer que tothom vingués i que no passés absolutament res més que eh, es manifestés un millor 800.000 persones, que no és pas poc. Però també el tema de coordinar la gianquesta que nosaltres en diem a un millor de cases. I evidentment, això ha, ha significat un desenvolupament d'organització no només de baix cap a dalt, sinó de baix cap a, de, de baix, no només de baix cap a dalt, sinó també de, cap, de dalt cap a baix, evidentment, una organització d'interactuació permanent que en un mes ens ha permès d'una forma eficient arribar a moltes de les llars i aconseguir l'objectiu que, ens permet, que, ens, que ens havíem plantejat. No? I segurament el que farem la setmana que ve, evidentment, amb les trucades, és a dir, assolir el repte de que hi hagin centenars de milers de trucades entre nosaltres per parlar de política, per convèncer i debatre sobre què hem de fer el 9 de novembre. Aconseguir, doncs, que hi hagi una implicació molt més potent a casa nostra, també, evidentment, sense un relat o sense uns recursos, això no hauria estat possible. Estem treballant en temes molt tècnics, també, de com organitzar això, de com permetre que gent, doncs, Uh, trucant, jo estic a casa, tinc ganes de col·laborar, doncs agafo un telèfon, truco i automàticament se'n van fent trucades. Estem també treballant amb temes molt més relacionats segurament amb el que són les TIC, però que ara tampoc voldria detallar i que si voleu després en parlem. Però continuo i aquest era el segon punt. El tercer, evidentment, que ens ha permès desenvolupar tot aquest seguit d'accions, però en venim fent moltes més, és a dir, venim fent una cadena humana, venim fent eh, uh, uns castells a Europa amb un procés de micromecenatge bestial que després de l'endemà de la Isona Passó doncs, ha sigut el més important que hi ha hagut als països catalans. I eh, uh, com ho hem fet això? Doncs jo crec que hi ha una, una vella equació que continua sent vàlida avui en dia en el com, que evidentment eh, uh, estem parlant d'organització, sense una bona organització interna eh, uh, i podem debatre sobre això, si voleu després, això no seria possible, sense uns objectius concrets, clars, de què volem fer, és a dir, volem omplir la diagonal, volem omplir Gran Via, això és un objectiu clar, no? com aconseguim això, com ens asseiem i com ho fem possible, i sense la diligència i especialització entre els que som en l'equip i també en la gent doncs, que es creu tot aquest projecte, doncs avui tampoc seríem aquí. Però sí que hi ha segurament algunes coses noves, i algunes coses que ens han permès a eh, les noves tecnologies funcionar eh, millor. Una, jo crec que és evident que, que això ho està veient tothom, diguéssim, que és tot el tema doncs, de poder estar connectat molt millor amb la persona amb qui, diguéssim, interpel·les, amb qui vols fer el teu discurs, amb qui t'ajuda a fer el teu discurs. Com es fa això? Doncs, evidentment, les xarxes socials que s'han comentat aquí en són una boina eina, però segurament els correus electrònics en són una de molt bona altra d'eina. Avui en dia els correus electrònics funcionen, funcionen bé, et permeten un contacte, un feedback que abans et costava molt més, és a dir, avui som un acte amb una seixantena, setantena de persones aquí, no sóc gaire bo bon pels números, eh? però diguéssim més o menys, i avui no? segurament el feedback s'acabaria aquí, a l'hora i mitja que hem estat aquí parlant, però resulta que tenim la sort que hi ha allà un, un hashtag de Twitter que permet doncs que el debat no es quedi només aquí i que, evidentment, si volguéssim, també a través de correus, a través de múltiples eines de webs que, que s'estan treballant, webs interactives, webs de propostes, nosaltres hem treballat també molt en què tothom pogués explicar, per exemple, el seu motiu de per què vol una Catalunya independent o per què votarà sí-sí. Hem posat l'eina perquè tothom ho pogués fer, s'ho pogués decorar, s'ho pogués penjar en el seu ordinador, a les seves xarxes socials, és a dir, no fer que siguin espais, relats tancats, sinó aconseguir que tothom pugui, si voleu, individualitzar-se aquell sentiment col·lectiu que compartim tots els que estem treballant en aquest projecte. I com deia, doncs aquests correus electrònics, aquesta capacitat de generar eh, debat i de fer arribar les nostres informacions a la gent, doncs permet que en quatre dies et puguis plantejar omplir una plaça a Catalunya amb 110.000 persones. Abans no haguessis aconseguit omplir una plaça a Catalunya amb 110.000 persones en 4 dies, segurament, a no ser que passi doncs, una proclamació de la Segona República, que abdiqui un rei, que mori... O sigui, grans fets de la història universal, no? la sal del pau d'hivern a Rússia, grans moments històrics sí que hi ha hagut aquesta mobilització, no? però segurament sense eh... Sense, eh, sense les tecnologies que tenim ara i sense les capacitats i habilitats que tenim ara, no podríem en només tres o quatre dies convocar i tenir els recursos altra vegada per aconseguir-ho. Això també segurament va molt lligat a un concepte que jo crec que és clau ara i que va amb, amb el tema del relat, no? que és el de la transparència i el de l'obertura. Eh, o sigui, com nosaltres ens expliquem, ja no és, un, ja no és creïble per la gent i, per la, i tampoc no és ni creïble ni la gent ho vol, un discurs que, que sigui extremadament de que s'hagi de confiar amb les persones que estan organitzant allò. La gent eh, el que necessita és que se li expliqui tot amb transparència, com s'estan aconseguint els recursos, per què s'utilitzen els recursos, com eh, muntaràs allò, per què parlen aquelles persones i per què no unes altres. I tot això nosaltres sempre ens ho hem plantejat. O sigui, des del primer dia no volíem amagar res. Però no perquè tinguéssim res per amagar, sinó perquè era una opció, un objectiu en el nostre relat no amagar absolutament res. Clar, això ha canviat molt també l'estructura, tot això que estic dient, orgànica, no? de com funcionem. Ara necessitem gent que estigui responent correus electrònics. Abans potser necessitava gent que responguessin telèfons, ara necessites més gent que responguin correus electrònics, que responguin a les xarxes. Necessitem gent que sigui capaç de gestionar de tot el que són els correus electrònics a través de programes que existeixen, evidentment, i tot el feedback que et va arribant, i tenir dades i estadístiques i saber quin missatge funciona, quin no. Tot un, diguéssim, les matemàtiques, ens agradi o no, també han entrat en la comunicació eh, política de, del segle XXI. I, evidentment, una cosa també molt important és la gestió de l'èxit, no?, eh, les les entitats, els col·lectius eh, en els quals que representem els que som avui aquí, han tingut alguns èxits, no? alguns que altres hem tingut, i la gestió de l'èxit és gairebé tant o més complicada que, que aconseguir-lo, no? això sempre s'ha dit. I això segurament no hi ha una fórmula màgica, més que aquella, jo crec, que saber combinar, i en el cas d'Ares Lora, per exemple, és el que hem intentat fer, el coneixement d'una entitat amb més de 53 anys d'història com és Òmnium Cultural, i que per tant n'ha viscut de totes, ha viscut doncs, des d'estar prohibida, estar il·legalitzada, a fer coses estrictament culturals, a estar en moments crítics, en moments de creixement, a l'impuls d'una nova formada com l'Assemblea Nacional Catalana amb més de 700 assemblees a 900 municipis, 700 assemblees a 900 municipis, tornem a dir, vinculades no a un partit polític sinó a un tema social, per tant, l'experiència d'un actor amb l'impuls d'un nou actor, i, a més a més, doncs, amb un bon equip de professionals que han estat ajudant molt en els últims mesos a permetre doncs, que totes aquestes noves eines de les he anat parlant funcionessin de forma efectiva. Quart punt, i vaig acabant. Uh, evidentment, en el moment en què estem, l'àrea de comunicació és una àrea, jo diria que fonamental en qualsevol organització que vulgui tenir un èxit en els seus objectius l'àrea de comunicació en els últims mesos, com a mínim en aquells espais on jo he estat, ha hagut de ser enfortida amb voluntat que funcionés millor, amb voluntat d'assumir tots els reptes que tenia al davant, perquè a vegades hem de saber com comuniquem i sobretot com fem que hi hagi expectatives positives, amb ganes, esperança i sobretot ser coherents, mantenir tensió, un relat que sigui molt coherent des del primer dia fins a l'últim. I això sense un bon equip, evidentment si ho fes una sola persona, si ho fessin dos ens equivocaríem 200.000 vegades com humans que som. Però sense un bon equip cohesionat, un equip amb les eines i un equip que va aprenent en la gestió del dia a dia, eh, això seria impossible. I un equip que incorpori, evidentment, tot el que és la imatge i el vídeo. En els últims anys eh, hem sapigut o hem après més que mai que una imatge val més que mil paraules i en aquests dies, eh, un és això, exactament avui hem vist un cas molt senzill que és el d'un senyor, si és que se li pot dir senyor perquè se li hauria de dir segurament, eh, em sortiria una paraula molt gruixuda que ara no la vull dir, però eh, com un senyor ha fet una salutació feixista al Parlament de Catalunya. Per mi aquesta imatge eh, és una imatge que explica molt clarament què significa el Partit Popular o d'on veu el Partit Popular en el seu dia a dia. Veu precisament d'imatges com aquesta. I una imatge, aquesta imatge, diguéssim, existeix i les imatges són els que fan evolucionar moltes vegades també els pensaments de la gent i les opinions de la gent. Per tant, imatge i vídeo s'han hagut d'incorporar si és que ja ho estaven per acabar de fer funcionar millor el projecte. I cinquena i última. Rapidesa i sinceritat. Eh... Uh... Crec que la reacció, tot i que sempre, jo sempre he sigut d'aquells que he pensat més, que, que defensat i ho continuo defensant, eh, que el més important és diguéssim, construir, fer, treballar i no haver de reaccionar, val? sinó accionar i no reaccionar, és cert que la reacció, allò que passa al nostre voltant, ara mateix és molt, és molt important. Vivim en una societat del moment més que mai. O sigui, avui podria ser que perquè el, tribunal, ai, perquè el govern espanyol ha decidit impugnar el 9 de novembre, de sobte passessin coses a Catalunya i passessin abans de les 12 de la nit. Això podria ser. I per tant, hem d'estar preparats i intentem estar preparats perquè quan passin coses d'aquest estil nosaltres hi puguem donar la millor cobertura, la millor manera de fer. A nosaltres, avui ens hem posat una feina, per exemple, que és la de quan el govern comuniqui quins són exactament els llocs on es pot anar a votar el 9 de novembre i on et toca cadascú anar a votar, nosaltres hem de fer d'altaveu d'aquests espais i hem de preparar una bona reacció a aquesta notícia perquè moltes vegades són finestres d'oportunitat que no eh, podem desaprofitar. I acabo una mica lligant amb el principi. Si avui som aquí és perquè hi ha hagut moltíssima gent, moltíssima, moltíssima gent que ha accionat, que ha creat aquesta finestra d'oportunitat. Nosaltres, en tot cas, el que hem fet és intentar-la gestionar millor, intentar buscar nous objectius compartits, Pero en todo Cas si hemos som aquí y si estamos a punto de conseguir la independencia es gracias a los millones de gen y no pasa a los que estamos aquí esta tabla. gracias. Bueno bueno gracias Ismael por la invitación y a todos por asistir aquí vamos a cambiar de, de pantalla lamentablemente sacaré el, el timeline y, por, y pondré la, la chuleta con mi presentación bueno yo voy a hablar de Guany en Barcelona He titulado la presentación como Todos los medios cuentan, en el caso de Guañén Barcelona. El título está medio robado de, de un libro de, de Carlos Escolari que se llama. Se titula Cuando Todos los Medios Cuentan, pero como él trabaja temas de transmedia, no creo que tenga ningún problema. Guañén Barcelona, bueno, para los que no lo sepáis, es una, es una plataforma ciudadana, no es un, partid, un partido político y, y tiene un objetivo, ¿no? o sea, eh, confluir con diferentes actores eh, políticos, sociales. Organizaciones y ciudadanía en general, con la voluntad de transformar eh, las instituciones y ganar eh, bueno, la alcaldía de Barcelona. ¿no? Esta definición la podéis encontrar en, en la página web. Eh, Guanyem Barcelona nace públicamente, digamos, el día 26 de junio de este año, en un acto multitudinario que hicimos en, en la escuela Cullazo y Gil del Raval de Barcelona. En ese acto bueno, existieron más de 2.000 personas. Tuvimos que habilitar una zona exterior para poder retransmitir la sesión. Incluso gente, hubo gente que no pudo entrar finalmente. Pero bueno, por suerte teníamos activados mecanismos para, para retransmitirlo a través de, del streaming. Un streaming bastante visionado, tuvo cerca de 13.000 13 eh, visualizaciones. Y también activamos unos mecanismos de, en redes sociales ¿no? para cubrir el acto. Concretamente, bueno, aquí estamos seis personas al lado de, de los equipos de cámara de televisión y estas seis personas eh, están gestionando una cuenta de Twitter. O sea, le dimos eh, importancia a, a gestionar la cuenta de Twitter eh, a través de diferentes responsabilidades. ¿no? unos estaban haciendo retweets, otros cuidando la comunidad, otros eh, cuidando el troleo, que también eso es normal que, que aparezca, pero también hay que estar al tanto. Eh, bueno generando, generando inputs eh, citando directamente a las, las intervenciones de los ponentes etc. bueno ese día fuimos trending topic con el hashtag en Barcelona un hashtag que ya había sido utilizado bueno, Y a partir de entonces pues surgen eh, se va haciendo se va, se va, se va más compleja la situación no surgen un montón de, de medios entornos eh, plataformas eh, espacios de participación, Aplicaciones, eh, agregadores, o sea, una, un universo de, de, de espacios, por decirlo de alguna manera, donde las ideas que trabajamos de, desde guanyem, que las trabajamos a través de, la, de las reuniones de las comisiones, subcomisiones o plenarios, pues eh, atraviesan algunos atraviesan este universo, algunas pivotean en un, en un medio, en otro, se expanden en un medio en otro, y se acaban convirtiendo en hechos. ¿no? Concretamente eh, en la Comisión de Comunicación, ahora os explicaré cómo se estructura más o menos orgánicamente eh, Guanyem. ¿no? Pero alrededor de todos estos medios que están aquí, estamos unas 100 personas, para hacernos una idea. ¿no? Eh, bueno, otra idea, eh, el mailing. ¿no? Eh, desde que nació Guanyem, desde junio, pues estamos gestionando cerca de 500 o 750 mails al, al mes, y con, con una media de unos 150 tópicos mensuales es decir 150 temas al mes no se discuten a través del mail eh, whatsapp eh, tenemos un, tenemos diversas estrategias en whatsapp y telegram pero la comisión de la subcomisión la comisión de comunicación gestiona desde junio pues los mensajes a través de este canal se han enviado más de 20.000 mensajes y bueno, cerca de 700 imágenes etcétera. ¿no? Otro elemento a tener en cuenta, los pads. Ahora, ahora os explicaré qué es un pad, por si no lo sabéis. Eh, bueno, en los pads eh, reunimos pues, las actas de las reuniones, eh, temas de logística, de redes, eh, de las jornadas que organizamos. Y tenemos cerca de 200 eh, documentos que están, eh, digamos, organizados a través de esta plataforma. Como os comentaba, los pads eh, son documentos colaborativos en tiempo real, son como, como un Google Docs, para entendernos así pero eh, simplemente se abren con una, accediendo a la URL, puede acceder cualquier persona. Tiene la versión privada también, eh, a la que solo pueden acceder usuarios registrados. Bueno, y en el PAD volcamos los contenidos fundamentales de, de toda acción política que queremos organizar. ¿no? Eh, luego os explicaré básicamente cómo hemos utilizado el PAD para organizar eh, acciones políticas para tener un cierto impacto en, en, en la esfera pública. ¿no? Pero bueno, la estructura es que tiene un, un espacio donde volcar los contenidos con unas instrucciones y, y por lo general suele haber un espacio con ejemplos de tweets y al lado también tiene un chat. Vale, eh, a partir de, de, de que Guanyem existe, de que activa eh, o empieza a activar diferentes espacios, medios, plataformas donde generar contenido, pues la repercusión mediática también eh, empieza a crecer, ¿no? Eh, bueno, esto también está ligado a que eh, detrás de Guañem hay una figura bastante conocida, que es la figura de Ada Colau. No, no es una cosa causa-efecto, hay muchas variables, ¿no? pero en cuestión, la repercusión mediática, pues bueno, hay alrededor de 50 inputs eh, mensuales de prensa online y escrita, y bueno, concretamente en, en septiembre pues, hay un pico. Asociada a la querella Puyol que presentamos el 2 de septiembre y al acto de validación de, de la recogida de firmas que hicimos el 16 de septiembre. ¿no? Eh, Guanyem se estructura de, de esta manera, de momento, porque las cosas van cambiando y puede ser que la estructura cambie, mute, etc. Eh, hay comisiones comisión de organización logística contenido contacto con fuerzas políticas comuni comunicación hay una coordinación de todas esas comisiones hay un plenario donde asisten representantes de cada comisión y en concreto en la comisión de comunicación pues hay subcomisiones se han ido creando tantas subcomisiones como necesidades se iban detectando en función de la gente que iba entrando gente que provenía de partidos políticos gente que provenía de movimientos sociales de tejido asociativo, gente que provenía directamente de un post colgado en Facebook. Una vez colgamos un post, eh, necesitamos traductores, 50 personas vinieron. Pues a esas personas o se creaba la subcomisión o, o, o se integraba dentro de otra. ¿no? Tenemos subcomisión de prensa, de web, de diseño, de análisis de datos, de análisis del discurso, streaming, redes sociales, correo, traducción y ahora una nueva que se ha abierto de participación digital. Una vez eh, introducido el, el caso de Guañem, pues, eh, creo que es conveniente hacer la presentación en tres dimensiones ¿no? para entender o para ejemplificar cómo las redes sociales, internet y todo este universo de herramientas afectan a la acción política. ¿no? Una dimensión sería eh, la he titulado como Asia y desde los barrios. ¿no? Después de la presentación del acto de Guañem, del día 26 de junio, pues eh, existía, eh, empezó una estrategia de, 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 bueno, de, de darse a conocer en los barrios. ¿no? bajo el lema de, de Guañá-Praguntán. Y esta estrategia básicamente eh, se daba a conocer a través del blog y las redes sociales. O sea, no, no se enviaban comunicados de prensa ni nada. Eh, el mensaje, el lema, el, eh, los ponentes que, que se presentaban se, re, se replicaban en otros formatos, en carteles, en, 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 bueno, en las propias pancartas que se hacían de, desde los barrios. ¿no? Los actos... Eh, tenían eh, lugar en espacios muy diversos, espacios públicos, podía ser en la calle, eran actos donde asistía la gente del barrio, la gente que lo organizaba, actos eh, en plazas, esta es la plaza de la Virreina de, del barrio de Gracia, en, en escuelas o, o en, en lugares emblemáticos como cocheras de Sanz. ¿no? Eh, bueno, en estos actos pues organizábamos... Todo un dispositivo a posteriori de la difusión del debate en sí, que incluía fotógrafos, diseñadores, documentalistas, streamers, toda la gente de redes sociales. Todo eso para asegurarnos que el relato no solo se quedaba, como había comentado Luke, no, no solo se queda en el espacio donde está la gente físicamente, sino que ese relato se expande a través de las redes sociales o coge otras dimensiones, ¿no? luego salían artículos de opinión sobre, sobre el acto en sí, salían crónicas, actas en, en el propio blog, etc. También activábamos eh, bueno, mesas para recoger firmas, porque también hay que tener en cuenta que hay un sector eh, analógico que está que, bueno, bastante importante, ¿no? No, no todos están conectados a Internet, todos son jóvenes conectados a Internet, entonces activábamos mesas donde bueno, se podía recoger firmas. Entonces, por lo tanto, esta, esta dimensión de, que la he titulado como desde y hacia los barrios nos ha permitido, de alguna manera, escuchar eh, a la gente, ¿no? conocer la, las particularidades de esos espacios, de esos barrios, eh, contactar con movimientos, entidades sociales, etc. Por otro lado, amplificar el relato con una, con una repercusión importante de la gestión del directo, del mensaje en directo, a través de los streamings, a través de la, del relato en las redes sociales. Eh, y conformando equipos multimediales, ¿no? eh, fotógrafos, eh, documentalistas, como había citado antes, eh, tuiteros eh, y en suma crear y fortalecer una comunidad en torno a, a Guanym y por otro lado reconectar con los sectores que estaban excluidos de, de las redes sociales o de Internet, ¿no? el sector más analógico. La, el segundo ejemplo que voy a poner tiene que ver con, con el impacto que, que quiere generar o que se quiere generar en ciertos momentos en la opinión pública. ¿no? Y que está asociado a, a, bueno, a los programas de televisión. O sea, programas de televisión donde algunos eh, miembros más destacados de Guanyem, en este caso Ada Colau, pues, participan y forman parte del debate. En concreto, voy a explicar un poco el, el programa de La Sexta Noche. Bueno, nosotros nos. Eh, claro, activamos un dispositivo, nos ponemos de acuerdo a través del mail eh, o si lo habíamos hablado previamente en una reunión pero sobre todo lo concretamos a través del mail, de, de, bueno, de encontrarnos físicamente en un lugar para, para, para relatar el, el directo ¿no? del programa. Entonces, en torno al, al, al relato, pues activamos todos unos, meca unos mecanismos. ¿no? Por un lado, creamos el, un pad, eh, un pad eh, que contiene el argumentario. Eh, que, y los objetivos que se quieren colocar en ese programa este PAD eh, es accesible tanto a la gente que está fuera o sea a la gente que nos reunimos como a la gente que está en el programa es decir eh, Ada Colau podría abrir el móvil y, y consultar directamente el PAD hay una interacción ahí eh, por otro lado hay una gestión de, de las alertas es decir eh, claro no basta con, con saber que hay un programa sino hay que activar o tensar la red no que se dice entonces eh, tenemos grupos de, de whatsapp y telegram de cerca de 50 personas uno para twitter y otro para facebook y a través de estos grupos eh, pues, eh, realizamos eh, alertas alertas semanales de cosas importantes que van surgiendo en guañ entonces a través de estos grupos pues eh, los alertamos entre comillas de que va a haber un programa eh, a la hora que va a salir cuál es el hashtag que se va a utilizar cuáles son los objetivos dónde está el pad vale todo eso y luego eh, realizamos directamente el, el, el tuiteo, ¿no? O sea, con dos o tres personas, una que, que hace más la gestión de, de las citas y otras personas que cuidan a la comunidad y, y bueno, y, y investigan acerca de. Bueno, exploran los inputs de, que, que van surgiendo en la red, ¿no? Vale, este es un ejemplo de, de un, un Telegram, ¿no? Hay, hay un aviso, el programa, etcétera, y, y finalmente, pues se felicita al grupo, ¿no? porque cuando las cosas salen bien también hay que felicitar. Ese día concretamente pues, teníamos un objetivo que era que a eh, conoce, se conoce en todas partes, digámoslo así, pero a Guanyem no, y, y menos en el ámbito estatal. ¿no? Entonces el objetivo era que en el hashtag propio del programa también hayan eh, menciones a Guanyem. ¿no? Guanyem es la parte esta de aquí, en azul, eh, y bueno, tuvo bastantes menciones. ¿no? De hecho esto es una red de retweets hecha con una herramienta que se llama Flocker del colectivo Layers eh, entonces logramos colocar el, el, el nodo de Guanyen dentro de, de las menciones de, de ese programa y esa era una hipótesis que habíamos lanzado inicialmente queremos que la gente cite o que conozca más a Guanyen pues qué, ma qué mejor manera que, que lograr colocarlo en el centro del debate porque así estaría más destacado y, y bueno yeah, y funcionó Funcionó al principio. Esto es una foto de los, la primera media hora. Luego, claro, el debate tenía más, más menciones, el hashtag propio del programa. Y aparte de, de los contenidos propios generados en el Twitter de, de Guañén, pues también hay otros contenidos generados por la propia comunidad. ¿no? Eh, los banners eh, relacionados con la querella Puyol, eh, el vídeo de. un vídeo que, que fue bastante viral de la presentación de Ada Colau en, bueno, en las jornadas eh, a posteriori de. De la validación de las firmas, un poco de humor, etc. Por tanto, en este segundo ejemplo, lo que, lo que destaco es que, por un lado, eh, hay una experimentación con gente que, que sabe tuitear, gente que no sabe tuitear, gente que, que tiene más destreza en, en el cuidado de la comunidad y creamos, de alguna manera, redacciones ampliadas eh, que, que, bueno, que cubren un, un contenido mediático. Eh, y que se coordinan, ¿no? A través de diferentes medios. Por otro lado, eh, ese contenido, eh, ese, pre, ese, esos objetivos eh, que se quieren contar en ese programa se están eh, bien fijados en un documento, en un pad, y donde hay un argumentario y ese pad, como había dicho, pues eh, no está en, en manos de, una, de un solo equipo, ¿no? Sino que hay, hay dos equipos eh, conectados al pad y, y otras personas. Y por otro lado, pues es un espacio de, de experimentación en la red de Twitter, ¿no? Siempre se aprende y, y cuando hay muchas menciones eh, o cuando un hashtag es trending topic y hay mucha interacción, hay muchos usuarios, es un, es un buen ejemplo. Y ahí nos sirve para lanzar hipótesis, testearlas, etcétera. Vale. Y el punto final, y con esto ya más o menos termino, eh, tiene que ver con la búsqueda de consensos y participación. Concretamente, eh, desde en Barcelona, pues hemos abierto dos espacios para, para generar eh, o para, para, bueno, un espacio para, para un poco eh, detectar el, el, el estado de opinión sobre un tema en concreto. Este lo hemos abierto a través de AppGree, que es una aplicación que te permite eh, lanzar preguntas eh, a unos usuarios que son seguidores y, y saber qué, qué respuestas dan y, y, y entonces los usuarios votan las respuestas y las respuestas más votadas cuando se cierra la votación eh, se hacen públicas ¿no? para sus seguidores entonces concretamente el día 16 de septiembre después de la validación de las firmas eh, bueno activamos el mecanismo enseguida tuvimos 1300 usuarios registrados lanzamos dos preguntas hubo bastante participación o sea cerca de 9.800 votos o sea bueno, esta es la pregunta, que, la pregunta típica que lanzamos, la primera, que Kina Barcelona Gouñem, ¿no? ¿Quina Barcelona Gouñem, y, y esta fue la respuesta más, más votada con un 92% de la votación, ¿no? Queremos una Barcelona libre de desahucios, de corrupción y desigualdad, una ciudad al servicio de las necesidades y deseos de la gente que la habita, ¿no? Esta fue, bueno, otra segunda pregunta que lanzábamos a posteriori. Y otro canal que, que hemos activado... Eh, Después de la validación de, de firmas abrimos un periodo de. Bueno, abrimos un un, sí, un periodo para, para trabajar el tema del código ético, porque consideramos que, bueno, que las cosas en política se pueden hacer diferentes y que puede haber un, una relación diferente con, con la ciudadanía. Entonces organizamos unas jornadas de, para tratar este tema de, de código ético, ¿no? unas jornadas organizadas desde Guaniem eh, y con otros actores. ¿no? Eh, bueno, no los voy a enumerar ahora porque seguro que me dejo algunos, pero son bastantes, o sea, actores políticos y, y ciudadanos y movimientos. Entonces, el documento que, que se debatió en las jornadas, eh, eh, que ya venía con una propuesta inicial, se acabó de concretar en una página web. Eh, esta página web se puede consultar, eh, participa.confluenciacodieti.cat y esto es una herramienta derivada de Democracy OS que permite eh, hacer enmiendas a, a los diferentes eh, apartados de un documento. ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este, en este primer apartado podríamos hacer una enmienda eh, o un comentario. Eh, la ventaja es que los comentarios eh, se pueden ir eh, valorando, la misma comunidad los puede ir valorando y luego el trabajo estaría en... Bueno, ahora este proceso ya se ha cerrado. Pues el trabajo está en, eh, en cómo eh, filtrar esa información y cómo ponderarla ¿no? o cómo incorporarla en el documento final. Vale, por lo tanto, en, este, en esta tercera dimensión, digamos, por un lado, nos ha permitido experimentar con nuevas aplicaciones móviles, nuevas interfaces y plataformas para ir más allá de las propuestas iniciales con las que nos hemos ido encontrando. Eh, esto ha permitido ampliar los mecanismos de participación, generar debate, búsquedas de consenso. Y esto nos, nos lleva a conectar con la ciudadanía para saber cuál es la opinión, eh, medir la profundidad de los debates y profundizar en la, en la discusión de los contenidos. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Nico, para ti. El tiempo, cuando Hola, buenas tardes, gracias a o buenas noches ya en realidad. Gracias a los organizadores, a quienes habéis venido y a los, y a los compañeros de mesa. Eh, dos aclaraciones antes de comentar. Una como han dicho los organizadores, eh, no tengo ningún problema en que, en que las preguntas y las intervenciones se hagan en catalán. Más bien pido disculpas porque el mío lo tengo un poco, un poco oxidado, pero, pero encantado y así, se me, y así se me refresca. Y la segunda, la segunda precisión antes de empezar es que. Bueno, que es un descanso tener actos así en los que se puede reflexionar y uno no tiene que estar en la batalla así del, del día a día y eso también significa que, que vengo más en calidad de mi experiencia personal como militante y trabajando en el campo de la, de la ciencia política y que eso significa que no vengo en representación de nadie, que hoy no estoy aquí como portavoz de Podemos y que lo que digo son reflexiones exclusivamente, exclusivamente personales. Eh, y lo tercero ya no, es una, ya no es un matiz o ya no es una, una premisa, sino que lo tercero ya es entrar de frente, es más bien una, una, una advertencia y entrar de frente al tema. Eh, y esto es raro decirlo, estando en, y trabajando políticamente, militando en Podemos, pero yo soy enormemente escéptico con respecto al impacto de las nuevas tecnologías en la política. Lo digo así para que animemos un poco el para que animemos un poco la discusión. Esto no significa que sea escéptico con respecto a los usos que puedan tener, pero sí muy escéptico con respecto a cuáles sean las novedades que puedan aportar. Básicamente pretenderé explicar que lo fundamental sigue siendo el qué y no el cómo, y que el qué no lo sustituye ningún uso ni ningún entrelazamiento de muchas herramientas. Lo fundamental es qué se dice, para quién se dice y frente a quién se dice. Y las formas, claro que influyen. En cuál es ese mensaje que se está lanzando, pero lo fundamental es en qué contexto político eh, se mueve lo que uno dice y cómo es capaz lo que uno dice de modificar el equilibrio de fuerzas que da, un político, que da un contexto político determinado. Y esto significa también decir que, en mi opinión, no hay una división entre, digamos, política y comunicación. Esa división ha sido muy útil es para vendedores de marketing para construir departamentos diferenciados en algunas facultades y, por tanto, plazas diferenciadas, eh, y, ha sido, y ha sido muy útiles para vendedores sucesivos de novedades. Cuando nosotros eh, terminamos la... hubo los resultados del 25 de mayo de las elecciones europeas, la pregunta más repetida en todas las entrevistas, en periodistas y en platos de televisión era cuál era la, cuál era la fórmula mágica. Y había alguna gente que efectivamente estaba ansiosa de que le dijera, mira, pues la fórmula mágica ha sido. Eh, cuatro gotas de Twitter, cinco gotas de, de digo, por, digo herramientas que nosotros también utilizamos de AppGree eh, y luego también una forma concreta de tuitear que se os ha escapado con todo vuestro dinero no habéis sido capaces de contratar un experto que lo haya hecho y todas mezcladas con un poco de sabiduría en algún laboratorio de muy poca gente pues eso ha conseguido eso ha conseguido una fórmula ganadora bueno, pues es mentira, eso no, no es así. La fórmula ha sido saber leer un contexto político determinado y saber intervenir en un contexto político determinado en un sentido que construya más poder para los sectores populares, para los sectores subalternos. Y esto, y esto es muy clásico, esto ha sido siempre así. Obviamente las herramientas de intervención... Siempre son punteras, como fueron punteros los, los panfletos en un momento, como fueron punteros los periódicos, como fueron punteros los murales. Las herramientas siempre son punteras y supongo que el primero que, que, que hizo un periódico pues lo contó muchas veces y dijo, hacer un periódico es clave. Pero lo fundamental siempre, en mi opinión, es no entender esta división entre lo que eres y lo que dices, sino que lo que dices construye sentidos nuevos y, por tanto, entender la política siempre como una batalla por generar sentidos, identificaciones, explicaciones de la realidad. Diferentes. Esto va primero, las formas con las que los haces van, van después. Eso obliga a reflexionar sobre qué está pasando aquí y ahora para que, eh, para que hayan sido posibles intervenciones excepcionales. Eh, estoy de acuerdo con You cuando decía. No solo la activación popular, mucha gente demandando otras cosas, construyéndolas, sino también la incapacidad de los sectores tradicionalmente poderosos para dar respuestas a nuevas necesidades de la gente o para ofrecer explicaciones que sigan eh, generando certidumbre y que sigan generando consenso. Es esa incapacidad la de dar satisfacciones en los marcos institucionales existentes y la de ofrecer explicaciones que sigan generando consentimiento en torno a los grupos que dirigen, es esa capacidad la que abre la posibilidad de, eh, no voy a decir comunicar de forma diferente, sino comunicar formas, cosas diferentes, hacer intervenciones políticas, políticas diferentes. Y por tanto, para entender experiencias excepcionales es fundamental entender un tiempo político excepcional, un tiempo político que muchos venimos tiempo caracterizando como crisis de régimen, entendida como el agotamiento de un, de un edificio institucional, cultural, estético, simbólico y también de sus actores políticos para, bueno, para ordenar la convivencia, para generar consensos, certidumbre y horizontes de tranquilidad, que repartan posiciones y que repartan posiciones obviamente con las con las élites político-económicas siempre en el centro. Es la crisis, es el agotamiento de ese régimen, que para el caso del Estado español es el régimen de 1978, el que abre esas posibilidades inéditas de excepción. Porque es excepcional, y hay que recordarlo, y esto ocurre pocas veces, es excepcional que los sectores que mandan no sean capaces de construir eh, acuerdos mayoritarios en torno a su dirección. Esto es excepcional, esto es raro, sobre todo es raro en los estados del norte. No sucede a menudo, sucede pocas veces, y cuando sucede son tiempos políticos agitados y acelerados, como el nuestro, que parece que un año 2014-2015 va a equivaler como a siete años, esto como los años de perros y los años de humanos. Pues nuestro año, seguramente, el curso 2014-2015 sean siete años de humanos, equivale a siete años del. No sé, no me atrevo, seguro que si lo digo a alguien encuentra una excepción, pero mi sensación es que puede equivaler a un tiempo similar a 2000-2007, ¿no? en el que parecía que cada mes lo que eran novedades eran muchas menos y ahora, sin embargo, hemos entrado en un tiempo acelerado en el que cada, prácticamente cada semana hay una muestra más de descomposición y de hasta qué punto las, los análisis que uno haga los tiene que hacer muy finos y con mucha prudencia porque parece que, que la transformación del estado de las cosas va a mucha, a mucha velocidad. Solo entendiendo esta situación de excepción se puede entender la posibilidad de intervenciones excepcionales, de intervenciones que desde fuera, eh, de, desde los lugares que no son los lugares de los poderosos, eh, generen explicaciones diferentes de lo que sucede y, por tanto, tomas de posición diferentes que puedan construir mayorías populares en un sentido diferente e incluso antagónico al de quienes hasta ahora mandaban. Quienes hasta ahora mandaban, quienes todavía mandan, eh, y creo que esto es una cuestión fundamental, eh, han gobernado durante mucho tiempo descansando su poder en una suerte de monopolio de la palabra y monopolio de las explicaciones, en la capacidad de monopolizar el poder de poner etiquetas, de ponerle nombres a las cosas y de atribuirle posiciones a los, a los actores y a las gentes. Perdón por poner un ejemplo interno, pero ya tengo muy poca vida intelectual fuera de Podemos. Eh, Sí, porque se lo come absolutamente todo. Creo que en la vida política española ningún actor político habría podido sobrevivir, habría podido sobrellevar una campaña de estigmatización y de criminalización como la que lleva viviendo Podemos desde el 25 de mayo. Y, y esto no lo digo para ponerle, digamos, para ponernos flores, es al revés. Es fundamentalmente que las élites políticas, mediáticas y económicas. En España han perdido la capacidad absoluta, absoluta, no digo que no la tengan, pero han perdido el monopolio de ponerle etiquetas y nombres a las cosas. Lo han perdido por diferentes razones. Lo han perdido por una propia erosión del prestigio propio, lo cual es normal a vida cuenta de la situación de descomposición generalizada de las élites tradicionales, pero también lo han perdido por una erosión de los medios por los cuales se le pone nombre a las cosas, de los medios que instituyen. Qué es legítimo y qué no, de los medios que le otorgan a cada uno oposiciones... deciden, por ejemplo, quién está en el centro de no sé qué esquema mental y quién está en los extremos. Por supuesto, el que lo decide siempre está. Nadie gana nunca sin estar en el centro. El que lo decide está en el centro y nos reserva a los demás unos cómodos extremos, por, muchos de ellos con el, con la, con el acuerdo entusiasta de, alguna, de algunos de los sectores militantes. ¿no? Eh, ¿Esto qué significa? Esto significa que. Por transformaciones culturales y por transformaciones también, digamos, materiales muy concretas, quienes mandan todavía mandan, todavía tienen eh, el grueso del poder económico, institucional, todavía obtienen mayorías electorales, pero han perdido la capacidad de ponerle nombres y de ordenar quién está en qué lugar. Eh, este retroceso cultural, esta pérdida de la capacidad de convencer, suele ser... El primer paso suele ser el antecedente de una pérdida del poder político. Primero pierdes el, la capacidad de ponerle nombres a las cosas, de ser tú quien explica el mundo, de fabricar tú las gafas con las que todos vemos la realidad y después, una vez que has perdido la capacidad de ser tú quien fabrica las gafas, has perdido la capacidad de seguir... Eh, digamos, de alguna manera detentando eh, la construcción de mayorías y, por tanto, conduciendo un proyecto político colectivo, identificando tus intereses particulares con los intereses de todos. Hemos visto que en la operación, no sé cómo se llama, operación Púnica, operación la última, esta que tiene 52, 52 personas detenidas, mmm, operación contra la corrupción, han tenido que salir los dos principales partidos del régimen, han tenido que salir, y esta vez, si os fijáis... Eh, la forma en la que han salido es sustancialmente diferente. ¿Cinco minutos? Esto era la introducción. No, 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 no. He pero, que no, no, y haces bien. Han tenido, que salir, han tenido que salir cambiando la forma de decir. Han tenido que salir copiando. Esto lo hemos visto en el Partido Socialista de forma acelerada. Han tenido que salir copiando formas estéticas que no son suyas. Han tenido que salir copiando palabras, copiando formas de decir que no son suyas. Por ejemplo, ¿os acordáis de la sacrosanta presunción de inocencia? Nadie se ha atrevido a invocarla en este caso. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las élites empiezan a jugar en un terreno cultural que ya no definen ellos. Eh, eso no significa que no sigan mandando, mandan y mucho, y tienen casi todos los medios a su favor. Pero el terreno simbólico que ubica que es legítimo y que no, eh, y que le da explicaciones a las cosas, ya no es un terreno marcado porque sean los únicos que hablen, sino que es un terreno en el que compiten y me, me atrevería a decir que están a la defensiva. Esto significa también... Que la posibilidad de una hegemonía diferente en, en el Estado español se rige hoy por, siempre en realidad, por esa tensión de ser capaces de construir discursos que tengan un pie en el sentido común existente y un pie en sus posibilidades de transformación, de llevarlo más allá. Esto significa siempre caminar entre precipicios. Con los dos pies en el sentido común existente eres mainstream, pero no transformas nada. Con los dos pies, en sus posibilidades de llevarlo más allá, eres muy rupturista, pero no te hace caso a nadie. Eh, hay siempre una tensión entre la posibilidad de hablar con las palabras existentes y darles un sentido potencialmente, potencialmente transformador. En qué sentido, y me temo que lo cierro telegráficamente para que luego tengamos la discusión, en qué sentido creo que se relacionan las posibilidades de nuevas formas de comunicar, de contar y de relacionarse con esta con esta situación, con esta posibilidad de una hegemonía que ponga en el centro de un proyecto de transformación política no las necesidades de las élites económicas, sino las necesidades de las mayorías empobrecidas. Bueno, por una parte, esa ruptura que decía de, del monopolio de la palabra. Es verdad que hoy todo el mundo puede contar historias, hoy todo el mundo tiene los medios materiales al alcance para contar historias, pero esto es solo una parte de la verdad. Todo el mundo puede contar historias. Pero eso significa que fundamentalmente no escuchamos casi nada, porque hay demasiada gente contando muchas cosas, la mayor parte de las cuales no valen para nada, eh, la mayor parte de las cuales son mucha información interesante que necesita, como siempre, de estructuras que la ordenen. Si uno no tiene estructuras mentales que le permitan ordenar la información que llega... Pues uno abre Twitter o incluso abre un telediario o se da un paseo por los blogs y lo que recibe es la fotografía de un mundo muy desordenado, muy malo y muy caótico o una suma de conspiraciones que al final acaban llevando a una tautología. Hay mal porque hay gente mala que hace el mal y que no explica o oh, caer en las permanentes teorías de las conspiraciones. Siempre hay alguien que ha hecho alguna maldad que ha, que ha, que ha terminado en que algo ha salido mal. Pero Precisamente porque hay más gente pudiendo contar más cosas, es más necesaria que nunca esa labor de liderazgos intelectuales y culturales, que no significa decirle a la gente lo que tenga que hacer, sino ofrecer explicaciones coherentes de lo que sucede. Todo el mundo tenemos medios, personas, eh, escritores, periódicos, organizaciones, amigos, a los que seguimos en busca de más o menos certezas. Esto no significa decirles dime qué tengo que pensar, es absurdo pensar el liderazgo así. Eh, esto significa decir gente que er, traduzca la inmensa complejidad de información ahí fuera en explicaciones concretas, que establezca causalidades. Esto es así porque tiene una causa, tiene alguien que lo sufre, tiene al, podría ser de otra forma, tiene culpables. Eh, es decir, eh, ordenaciones del conjunto de la complejidad que hay ahí fuera. Y estas creo que, que todo el mundo pueda comunicar no las reduce, sino que acrecienta la necesidad de gente, medios, organizaciones, asociaciones de vecinos, movimientos sociales, cada uno le pone los nombres que quiere y en cada caso son diferentes, que son capaces de, eh, que son capaces de traducir la complejidad, de, de ordenarla. Eh, y en nuestro caso, cierro ya con esto. Las nuevas formas de comunicar o las nuevas vías por las que comunicar han implicado por lo menos tres transformaciones. Por una parte, una necesidad de la seducción y de la persuasión permanente. No hay contenidos que llegan de una vez y fijan posiciones para siempre. Hay un permanente sometimiento a muchas explicaciones, a muchas cosas nuevas, a mucha información que obliga a una permanente relación de ida y vuelta que además es de ida y vuelta, eso ya lo apuntaban los compañeros, que además nunca es una forma de comunicación unidireccional, sino que es siempre una comunicación bidireccional. No es una, no es una, no es una, no es una comunicación de la escucha. Eh, si uno solo escucha y no propone, no está haciendo política. Eh, es una comunicación de el empaparse, el preguntar y el atreverse a proponer. Eh, pero que obliga siempre a esta tarea de seducción permanente. Por otra parte, es una... Es, una, es un tipo de comunicación que creo que obliga a una permanente rendición de cuentas. Eh, cuando nosotros hicimos el, el reciente Congreso en, en el Palacio Vistalegre en Madrid, había, también usando, también usando la herramienta agri había una parte en la que en tiempo récord quienes defendían diferentes documentos, se subían a un escenario y respondían a las preguntas imposibles de controlar que había votado mucha gente. Esto obliga a una relación de rendición de cuentas y de transparencia. Cuidado que tiene cosas muy buenas, pero tiene también dificultades. ¿Cuáles son algunas de esas dificultades? En nuestro caso, no hay diferenciación entre la forma de comunicar hacia adentro y forma de comunicar hacia afuera. Y eso supone siempre una exposición mayor al adversario, al adversario que tiene siempre... Es verdad que no nos enfrentamos a adversarios de mucha, de mucha finura política, pero también es verdad que eh, esto supone una sobreexposición permanente, porque supone siempre el abolir la diferencia tradicional entre lo que hablas en una reunión interna y lo que comunicas fuera. Y eso te obliga a una intensificación de la, de la disputa política de los tiempos y de los lugares. Cualquier lugar es siempre potencialmente una rueda de prensa. Este podría serlo. ¿Y eso qué significa? Eso significa un ejercicio permanente que por una parte es agotador, pero por otra parte acelera el tiempo político y la, la sensación de que en cualquier lugar se está disputando una, una batalla política importante. ¿no? Junto con esto está la situación de la inmediatez, que es verdad que la inmediatez tiene, tiene virtudes evidentes pero también tiene, también tiene dificultades. hoy en día la inmediatez parece un hecho evidente toda vez que estamos en un tiempo político acelerado en el que ya nadie discute que estamos viendo la descomposición de un régimen y lo que estamos discutiendo es si el tiempo de la descomposición lo van a capitanear las oligarquías para una restauración por arriba o lo van a capitanear las mayorías sociales para una digamos una apertura democrático plebeya por abajo. Hoy parece normal hablar de intensificación del tiempo político, pero es verdad que esta forma de comunicar habla también de una inmediatez que nos obliga a repensar la relación entre táctica y estrategia. Y por tanto, esa necesidad que muchos y muchas sentimos de pisar el balón y levantar la cabeza y decir, habrá veces en las que no todo puede ser coyuntura, no todo puede ser batalla inmediata, no todo puede ser táctica y no siempre las mismas cosas que son buenas, útiles y necesarias en la táctica lo son en la estrategia y por tanto hay que pensar en qué medida las herramientas que usamos para comunicar dificultan también formas de pensar estratégicamente. Si, si nos acostumbramos a comunicar en 140 caracteres y de inmediato, eso obliga siempre a tener digamos, a dejar miguitas por el camino y a pensar que, que una buena parte de la vida y de la batalla política se vive fuera y se vive en formatos más largos y más densos que 140 caracteres. Esto es, los conceptos fundamentales no se fraguan en, con las nuevas herramientas, se fraguan como siempre, están como siempre en los libros, están como siempre en la deliberación, en la discusión con compañeros, en la práctica, están donde siempre han estado, pero hay que hacer ese ejercicio permanente de traducción, de ida y vuelta. De lo inmediato. A lo, de lo inmediato a lo más denso. Sin inmediato seguramente no tenemos capacidad de comunicar. Sin, sin lo más denso eh, repetimos, aumentamos el ruido y sin embargo no somos capaces de tener lecturas que en una situación dada que parece inmóvil, son capaces de ver posibilidades que, que eran inéditas. Y ahí nosotros hemos reivindicado muchas veces que la experiencia Podemos tiene mucho de muchos compañeros, sobre todo compañeros que venían de la militancia estudiantil y en Juventud sin Futuro, eh, en redes sociales, tiene mucho de eso, pero tiene mucho de una hipótesis intelectual discutida, trabajada, eh, lentamente acuñada. No como genialidad de nadie, sino como una cosa insustituible en la política, que es el estudio, y que es a menudo incompatible con la inmediatez permanente que requieren las formas de, digamos, las formas nuevas de comunicar, y ahí tenemos que problematizar, creo, más, la ida y vuelta. Y por último, por último ahora sí que por último diría que, por una parte, las nuevas formas de comunicar desdoblan o hacen de ida y vuelta el camino arriba abajo. Eh, muchos de nosotros venimos de una cultura política según la cual uno acumula abajo. En un, en un supuesto terreno de lo social, que no estaría contaminado ni por lo institucional ni por lo mercantil, que yo, por otra parte, no sé dónde existe, pero ven, acumularía en un terreno de lo social y después acudiría a las batallas electorales e institucionales a que, le inter, a que le cambien las fichas. Tengo tantas fichas de poder social, cámbiamelas por tantas fichas de representación institucional. Creo que las nuevas formas de comunicación permiten subvertir eso y hacen que el arriba y el abajo a veces sirva para desbloquear, en nuestro caso, por ejemplo, una situación de impas de descontento popular que no conseguía desbloquearse en la construcción de voluntad política nueva, de voluntad de poder nueva, que se desbloquea por arriba y que luego tiene un efecto de revitalizar el territorio por abajo. Eh, y ahí tiene mucho que ver una capacidad de comunicar y de instituir sentidos nuevos. Y la última es la no sustitución o la dificultad de la sustitución de lo presencial. Es verdad que las nuevas formas de comunicar son fundamentales, pero hay un pegamento fundamental para la acción política que tiene que ver con la generación de identidad y con la generación de explicaciones y de pasiones compartidas, de, de sentimientos de pertenencia, en los cuales lo físico sigue teniendo un papel insustituible. La posibilidad de verse, de emocionarse juntos, de tocarse, de discutir, sigue teniendo una capacidad de generar comunidad política fundamental. Es verdad que se genera más lentamente, pero también es verdad, o es mi sensación, ahí no me atrevo a decir verdad, también es mi sensación que son comunidades generalmente más duraderas que las agregaciones, muy, a menudo más rápidas, pero... Eh, más fácilmente volátiles que se generan con las nuevas formas de comunicación esto no sería una estupidez tener que plantear la cuestión como una forma de elección entre unas formas u otras diría simplemente que nos movemos en terrenos diferentes de generar sentidos compartidos explicaciones compartidas que alteren los equilibrios de fuerzas y que necesitamos repensar o necesitamos problematizar la forma en la que una, las virtudes de unas y otras o las formas en las que unas y otras se, se relacionan. Yo lo dejo aquí y disculpas por pasarme con el tiempo para que podamos discutir. ¿vale? D'acord, moltíssimes gràcies. Vull dir tancar amb una cosa que sí que crec que no s'ha dit i que crec que per mi és molt fonamental i és el que jo crec que és una oja del municipalisme. És a dir, hem part de donar veu del bottom up, de la baixa dalt, de la gent que participa, de reinstaurar les places i les places físiques, no les places virtuals. I jo crec que això s'està veient en, un, en, en, en uns municipis que tornen a sortir al carrer, no sé si com als anys 80, que són, diguem, on es genera realment la democràcia a Espanya, on es recupera la democràcia a Espanya, i jo crec que això està passant, crec que el cas de la CUP és, és fonamental en el cas de Catalunya, jo crec que ha hagut, diguem, hi ha hagut un efecte arrossec de, 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 de l'èxit de la CUP, o al revés, no? O si voleu, del municipalisme, i això porta l'èxit de la CUP, però en qualsevol cas crec que sí, i insisteixo, de tot Espanya, no només a Catalunya, un auge del municipalisme que arrela molt bé amb això, en repensar els què és, en repensar els relats, els discursos, en empoderar-se, i a partir d'aquí intentar escalant cap amunt, diguem, no, no en va, guanyem, surt en el, en el municipalisme, no surt, diguem, de dalt de tot, i per descomptat de tot el que és el moviment, diguem, catalanista, surt molt, molt, molt a territori. Són les 9, no voldria entretenir-vos més, ni separar-vos de les vostres famílies. Moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies a vosaltres tres, sobretot, per haver vingut, i us esperem al proper Walk with. Moltíssimes gràcies.